Desde los confines del cosmos y desde el interior del planeta, un grupo de seres se dirige a la cabina de radio. ¡Oh, no! ¡Esperen! ¡Su energía irradia luz! ¡Es amor! Escuchadme, seres. Nadie quedará ajeno a nuestra palabra. Tu cerebro ya no sirve como templo. Solo tu corazón es verdadero. ¿Qué está diciendo? No lo entiendo. No cedas al dolor, porque no es cierto. Nuestro amor los acompañará por siempre. 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 Bienvenida, bienvenido a Seres Radio. El hombre razonable se adapta al mundo, el irrazonable intenta adaptar el mundo a sí mismo. Así pues, el progreso depende del hombre irrazonable. George Bernard Shaw, escritor irlandés. Bienvenidos a la quinta emisión de Seres Radio. Como se darán cuenta, les presentamos a un nuevo formato de Seres, ahora Seres TV, por streaming. Nuestros invitados nos aportan siempre con cultura. Nos brindan un desarrollo integral y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Camilo Cruz, músico y gestor cultural de la Casa Crearte de Machala, quien nos visita directamente desde la ciudad de Machala. Bienvenido, Camilo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice? Bien, muchas gracias, Camilo. Camilo, si nos puedes mirar a la cámara, tenemos habla directamente a todas las personas que nos observan. Saludos a todos los que nos están viendo. Precisamente, saludamos a todos los internautas del mundo entero que nos siguen a través de Facebook Live, a través de la página de Seres y la página de Radio La Voz del Migrante.com. Tenemos en el sonido máster a David Iturralde. ¿Estás ahí, David? Hola, Juan. Hola, hola, Camilo. Hola, David Ching. ¿Qué tal? Saludos. Un gusto tenerte acá, Camilo. Gracias, Camilo, es mi primo. Perfecto, chicos. Tenemos a David Iturralde en el máster y yo soy Juan Carlos Proaño. Y esto es Seres TV. Comenzamos. Sin más, Camilo, músico y gestor cultural la Casa Crearte de Machala. Cuéntanos en tus palabras, ¿quién es Camilo Cruz? Chuta, bueno, Camilo Cruz es una persona que se ha formado durante mucho tiempo. Bueno, 22 años, yo tengo 22 años. El próximo año tendré otro más de vida. Bueno, mi trabajo personal ha sido muy duro, porque entender la música, concebir el arte, entender estos procesos del arte ha sido, bueno, un proceso muy largo, de mucho tiempo, de mucho trabajo, de mucha dedicación, de mucha comprensión, más que nada. Ya vamos a llegar a ello. Como todos podemos observar, Camilo es súper jovencito. ¿Cuántos años tienes, Camilo? 22 años. 22, pero con una trayectoria muy amplia en la música y en el arte en general, e incluso como gestor cultural, que ya nos va a comentar en más adelante. Ahora, lo que en Seres siempre tratamos de conocer a nuestros invitados a fondo. Entonces, desde sus inicios, Camilo, cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia en Machala? ¿Viviste en Machala en tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes de tu niñez? Bueno, de mi niñez, chuta, tengo muchos recuerdos bonitos, medios y bajos también, que ayudan a progresar. Bueno, recuerdos artísticos, primeramente fueron... No solamente artísticos. En todo sentido. Bueno, en todo sentido. Con tu familia. ¿Cómo fue crecer en Machala? Porque a veces no entendemos estas cosas, bueno, los citadinos. Machala es una ciudad de la costa, ¿no? La provincia es la provincia del Oro. Es la capital bananera del mundo. Ahí se come mucho banano. Y por eso crecemos fuertes. Pero... Somos de Machala, entonces. Continúa, Camilo. Nos ponemos bien fuertes. Otro un recuerdo bonito que tengo de Machala es mi abuelo. Mi abuelo, cuando yo crecí, no recuerdo en qué momento lo vi, y ya él tenía siempre tenía una guitarra, siempre tenía un violín, siempre tenía un acordeón, siempre tenía un requinto. Mis tíos también, el compartir de mis tíos en las reuniones familiares, en los eventos sociales,
de repente me los encontraba, o sea, yo era un niño y ve, mi tío ahí está tocando, ve, mi otro tío está tocando el bajo, ve, está tocando el rondador. Entonces, siempre hubo ese contacto, ¿no? Uh-huh. Siempre hubo ese apego hacia el arte musical. Mucha influencia y de tu familia siempre. Mucha, ajá. Y también, no solo, bueno, del arte musical, porque uno debe tener en cuenta de que todas las cosas al alrededor influyen en uno, ¿no? En la formación. Entonces, Machala es una ciudad muy tranquila. Sí, es una ciudad muy tranquila, normal, ¿no? Uno tiene que siempre caminar con cuidado en toda ciudad donde vaya. ¿Qué tipo de música se escuchaba en familia en esos tiempos de tu niñez? En familia siempre escuchamos pasillos, siempre escuchamos música del mundo también. Recuerdo mi abuelo principalmente, música del mundo, tangos, vals de vienés. Entonces, él como que en su edad tuvo un progreso también, analizo que tuvo un progreso muy, muy conocedor. Tuve la oportunidad de escuchar el material de tu abuelito. Ah, sí. ¿Su nombre? Jaime Ruiz. Jaime Ruiz, uh-huh. Sacó un disco con apoyo del Ministerio de Cultura. Sí. Y me llegó a mis manos y muy, muy buen músico. Lo saludamos de Jaime Ruiz todavía. ¿Cómo se encuentra Jaime ahora? Sí, él ¿activo en la música? Claro, sigue. Está viajando ahorita, está un poquito ya debe estar por los 81 años por ahí, 79 por ahí. Está en esos procesos de hacerse ver y de cuidados y de viajar también, porque ya a esa edad uno tiene que dedicarse a viajar, a conocer el mundo. Mucho aporte de tu abuelito y saludamos a toda la familia Ruiz que ha crecido con la música. Verás, yo cuando mi abuelo sacó el disco, yo de haber tenido unos 14 años, me acuerdo, cuando uh-huh. sacó un disco. Entonces yo en ese disco reconozco que nunca lo había escuchado cantar. En ese disco tiene una canción que él canta. Tiene igual las grabaciones de él tocando violín, el requinto. Pero ese día, yo recuerdo que tenía 14 años, pero ese día llegó todita la familia, gran parte de la familia Ruiz. Entonces, ¿a dónde llegó? Yo de haber, a Machala. Entonces yo de haber contado unos 60 a 80 personas, familias, así que eran donde tú decías, primo, primo. Había gente que yo nunca había visto, pero... De todos lados del Ecuador. De todos lados del Ecuador y personas que vivían en el exterior. Para asistir al lanzamiento del disco. Lanzamiento del disco. Que fue en vivo. Claro, fue en vivo. ¿En dónde se dio esto? Fue en la ciudad de Machala. ¿En alguna zona en particular? El Colegio de Arquitectos es el lugar. Precisamente, con pasillos y valses, algo bien íntimo, o digamos fue una fiesta toda. No, algo bien íntimo, fue un homenaje de gala, igual aprovechamos el momento para llamar también a los hermanos de mi abuelo, que también son músicos y que provienen de un personaje también muy importante en el país, ¿no? Porque yo entendí que el papá de ellos había escrito un pasillo de un tema que se llama Ya no te quiero pero no te olvido. Entonces, y yo entiendo que desde ahí ya viene en los genes, ¿no? Se va desarrollando. Eso precisamente un poco queremos saber. A veces, ¿cómo fue esto de tocar en la familia? Digamos, ¿desde qué edad formaron alguna agrupación musical familiar? ¿Tu primera incursión musical en la familia cómo fue? Digamos, yo voy a tocar este instrumento. Claro, como te digo, no, yo no me di cuenta en qué momento, pero de repente ya estábamos todos inmersos en el arte musical, todos con, más que sea, con un palito, con una cosita, con tocando la mesa. Pero, o sea, yo entiendo ahorita. En presentaciones familiares. Yo estudio música, entonces entiendo que cada, hasta las palmas son música. Entonces, en eso nos metimos, crecimos en ese. Ahora, cuando yo tuve ya un contacto, ya así como formar algo así, ajá, fue cuando ya yo me concebí como trompetista. O sea, ya seguí mis procesos de educación. Exacto, a eso vamos.
¿Cuándo fue tu primer contacto con la trompeta? ¿Por qué la trompeta? Bueno, ahora voy a decir que la trompeta, la verdad, se la debo a mi hermano, a un hermano que yo tengo, ¿no? Un hermano mayor, se llama Marcelo Cruz. Entonces, teníamos un grupo, él tenía un grupo musical y me dice, oye, ¿qué quiero? Necesito que toques la trompeta, me dice. Y yo, ¿cómo así? O sea, yo nunca en mi vida, ni por aquí, así. O sea, yo estaba en la música y bueno, decidí eso. Mi hermano me empujó, me ayudó, me dijo, toma ese camino y ya, ya tú verás. Perfecto. Te vamos a pedir, Camilo, que te acerques un poquito más al micrófono para que te escuchen muy claro todos nuestros seguidores de Ceres y de Camilo Cruz, porque el camino que ha hecho Camilo es... En este corto tiempo, en estos 23 años que tienes, es... 22 años es bastante... Ya vamos a ver adelante un trabajo, incluso tenemos una sorpresa porque Camilo ha traído su trompeta y más adelante nos va a compartir un poco de su música. Entonces, lo que queremos saber, motivado por tu hermano, dijiste... Sí, pero algo que quiero recalcar, que estas cosas no se dan... No se dan así, o sea, la decisión que uno toma no es porque alguien te dice hazlo, ¿no? Sino es porque uno lleva un proceso ya de cosas que te llevan a eso. Ya lo tenías interiorizado. O sea, yo ya lo tenía interiorizado. Yo ahora me pongo a analizar mi vida hacia atrás. Entonces yo me di cuenta que, por ejemplo, yo fui muy, muy, muy afín a los instrumentos de viento, o sea, ya hablemoslo no como trompeta, sino como la familia, ¿no? La familia de instrumentos es el instrumento de viento. Es un poco para la gente que no conoce la familia de instrumentos de viento, si nos puede acercar. Bueno, la familia de vientos es, por ejemplo, todo instrumento que uno utiliza, el aire, ¿no? Que uno sopla. Por ejemplo... Desde el mínimo silbido. Claro, desde el mismo silbar, ¿no? Entonces... Yo me di cuenta que cuando estaba en la escuela, tocaba la flauta. Pero antes de eso yo había visto igual a mis tíos tocando la quena, tocando la flauta, tocando el rondador. Entonces, desde ahí empezó, ¿no? El viento, los instrumentos de viento, la familia de viento. Y se fue desarrollando hacia una flauta, y después de esa flauta hacia una trompeta. Entonces, ese fue el proceso más bien para yo decidir y yo aceptar, sí, ese es el camino. Porque también pude haber cogido un trombón o un saxofón. O sea, de hecho, todo, están pendientes de esos instrumentos. Claro, para todos es uno se vuelve afín a eso, en realidad. Bueno, por ahora Camilo está explorando la trompeta principalmente, pero entonces, ¿quién quita que más adelante? Claro, no, en realidad yo sí manejo un poco de saxofón, trombón, en realidad me especialicé, eso iba a contar más adelante. Pero me especialicé en el trombón, en la tuba y en la trompeta. Precisamente esto del trombón, la tuba y los demás instrumentos de viento y cómo Camilo inició sus estudios formales, vamos a ver en un siguiente bloque. ¿Verdad, David, en el máster? ¿Qué nos cuentas al respecto? David Ching. Claro que sí, Juan, vamos a continuar con el siguiente bloque. Tenemos una nota curiosa, me parece. Ah, sí. Vamos con la nota curiosa. Vamos, chicos, con una nota curiosa. La nota curiosa del día. ¿Estás contigo? Es precisamente esta nota curiosa relativa a nuestro invitado del día de hoy, porque como les contamos, estamos renovando todo el formato de Ceres. Entonces ahora contamos con nuevos segmentos. Y esta nota curiosa se relaciona al conocimiento que tiene nuestro invitado, Camilo Cruz, músico y gestor cultural de la Casa Crearte de Machala, relativo a la trompeta. Esta nota tiene que ver sobre la trompeta. La historia de la trompeta se remonta a los orígenes de la historia de la humanidad, casi tan antiguas como la flauta, que se repunta como el instrumento más antiguo y generalizado.
Debieron ser la trompeta y la corneta derivadas del cuerno del buey, que aún puede servir como trompa de caza. Es interesante conocer los orígenes un poco de la trompeta, que se remontan desde el nacimiento mismo del ser humano. ¿Tú conoces algo tal vez de esto? Sí. Imagino que lo estudiaste. Claro, o sea, en realidad, bueno, esto viene antes de Cristo en realidad. O sea, los primeros vestigios de donde se ven que ha existido la trompeta es en la tumba de Tutankamón, y hablamos de 15 siglos atrás. Hablamos. Exacto. Entonces, en la tumba de Tutankamón tú ves los jeroglíficos gráficos. Ajá. Está un manito con una trompeta así de lado. Entonces, ahí ya vemos que ha habido ese instrumento. Claro, igual. Sí, es muy antiguo. Ahora el desarrollo que ha tenido también, eso ya se ha venido dando durante el clasicismo, el romanticismo. Sí, están mencionadas las trompetas en la Biblia. Parece claro, mira. En algunos pasajes, digamos. E incluso, claro, si están en la Biblia, seguro están en la... Las trompetas de David. Son las trompetas, sí. De David, que llaman al Apocalipsis. Exacto. En las tablillas sumerias también tienen que estar. Pero bueno, eso lo dejamos como dato curioso, chicos. Nos vamos a una pausa y regresamos con más de Seres TV. Les dejamos a continuación con una de los aportes que hizo Camilo Cruz en una agrupación que se llama Los... Pero lo tengo acá. En un tributo que realizaron a José Antonio El Chazo Jara con el grupo Los Ilustres Inmorales. Y luego regresamos a hacer este B. Escuchemos esta interpretación de Camilo en el grupo Los Ilustres Inmorales. Vamos a ello. Sigue. Pase, joven. We'll be right back.
Bienvenidos a nuestro segundo bloque de Seres Radio. Les contamos, estamos con Camilo Cruz, músico y gestor cultural de la Casa Crearte de Machala, nada más y nada menos. Acabamos de escuchar una de las interpretaciones de Camilo Cruz en su grupo, Los Ilustres Inmorales. Estuvo excelente esa canción, vamos a hablar de ello en unos segundos, pero primero parece que tenemos unos mensajes, David. Cuéntanos, por favor. Así es, Juan. Nos mandan saludos. Gaffer Maldonado dice, luciéndose Camil. Paul Escandón dice, mi bro, saludos. Pulgar arriba. Sergio Gómez dice, saludos, Juanito. Mayruca, desde Quito, nos dice, esa es Camilín. Parece que Camilo ha tenido seguidores. Sí. Camilo arrasa, señores. Y va a arrasar más cuando... Como lo pudimos observar en este videazo que se mandaron con los Ilustres Inmorales. Saludos a todas las personas, a Paul, a Sergio, a Mayruca y a Gaffer. Saludos, en realidad, sí. Gracias por seguirme, por ver este programa. De eso queremos hablar. Acabamos de escuchar una canción sasa, la grabaron en Machala. Momento. Sí. Acaba de sumarse Melina Ruiz a los saludos, dice... Hueña, Camilín y Davichín, saludos primos, es prima, saludos, sí. saludos prima, prima. Melina, se suma Melina. Toda la familia, saludos a Melina. No te digo que somos hartísimos. Y más adelante tenemos una sorpresa porque parece que una prima está rondando la cabina de radio. Chuta. Esto es una sorpresa para todos. Para todo Quito y para Machala también. Para todos los migrantes del mundo, porque acuérdate que llegamos a todo el mundo a través de... Yo creo que mi prima tiene más seguidores que yo. Sí, parece que... ¿Por qué lo dices? Tiene que verla primero, para que tengan más seguidores. Sí, esa es la otra sorpresa. Nos han pedido la participación de Daniela, tu prima, y la tenemos en unos segundos acá. En un próximo bloque, pero por ahora vamos a continuar hablando de este videazo que se grabaron. Grabaron en Machala. ¿Qué pasa con esta banda? ¿Estás tocando ahí profesionalmente? Sí, bueno, esta banda, a ver, un día te los cuento, Ilustres y Morales. Exacto. ¿Cuánto tiempo llevan en esta banda? ¿Qué pasó? A ver, yo que recuerde tengo creo que unos 8 meses en esa banda. Pero ellos creo que tienen un año y medio por ahí. Muy buena producción del video. Sí, muy buena. Entonces, en realidad un día estaba acostado en mi cama leyéndome un librito y me llaman y me dicen, oye, ¿qué tal? Soy Juan José, quiero que por favor me ayudes con los arreglos de esta canción. Y ya, le digo, de una, a ver, pásame el tema, déjame escuchar lo que tú quieres que yo haga. Entonces... En realidad los arreglos de este tema, o sea, de la parte de las brass, que serían los vientos, es creado por mí. O sea, yo lo escribí, yo lo arreglé, porque ya es un tema que ya está escrito en realidad. ¿Cuántas trompetas o instrumentos de vientos en esta banda? 3 trompetas grabé ahí, ¿ya? ¿Solo tú le hiciste las 3? Solo yo le hice las 3 trompetas. Entonces, en realidad, le hice 3 porque el set está dividido en 3 instrumentos, en realidad... O sea, trompeta, trombón y saxofón tenor. Ya, esa es en realidad la cuerda idónea para este tipo de estilo de música, porque es un ska, ¿no? Entonces, como tú ves, hay muchos referentes del ska, por ejemplo, los Fabulosos Cadillac también tocan con esa misma cuerda de vientos, trompeta, trombón y saxofón, y etcétera. Sí, hay muchas otras bandas de ska. Entonces yo dije, bueno, hagámosle, vamos a escribir ese tema. Me puse a trabajar, viajé a Machala para mostrarles el arreglo que hice. El arreglo tiene como 120 compases. Algo espera, así. Eso no entendemos. Viajaste, te pidieron, pero tú no estabas de Machala. Claro, yo no estaba en Machala, yo estaba aquí en Quito. Entonces en el arreglo yo lo hice aquí en Quito. Vale, cuéntanos. Y de ahí, retorné a Machala para entregarlo, porque yo entrego mis trabajos personalmente. Lo que escuchamos es que es una canción tributo al Chazo Jara. ¿Quién es el Chazo Jara? Porque todos nos estamos preguntando eso. Sí, verán, el Chazo Jara es un ícono en la provincia del Oro. Entonces, este es un tema, este es un bolero en realidad.
Es un bolero creado por este autor, el Chazo Jara. ¿Todavía vive el Chazo? El Chazo ya está actualmente del otro lado. Vive en nuestros corazones entonces el Chazo. Un saludo a toda la familia del Chazo Jara, por si ha dejado grandes. Sí, yo he conversado, igual tuve contacto con los hijos del Chazo Jara, por el cual yo tuve que pedir un tipo de permiso. Yo tuve que pedir un tipo de permiso para poder arreglar el tema. En realidad la banda tuvo que pedir un tipo de permiso hacia los que tenían los derechos de la canción. Entonces, este señor, que es el hijo del Chazo Jara, se portó muy, muy amable con nosotros. O sea, en realidad a él también le encantó nuestra propuesta, porque lo que hace nuestra propuesta es llevar la música antigua a llevar a un público actual. Exacto. ¿Ya? Porque esta canción la escucha en bolero, la escucha mi abuelo, la escuchan mis tíos, saben cuál es la canción, pero ahora los jóvenes escuchan esta versión, pero no tienen referencia de que este tema es un tema antiguo. Entonces es lo que intentamos hacer con esta obra. Bueno, yo me decidí a hacer esta obra. ¿Por qué? Porque siempre la había escuchado y siempre me había encantado los círculos armónicos que tiene, la secuencia armónica que genera. Perfecto, sí, a todos nos está encantando, porque bueno, además da de comprender estos temas técnicos que nos da la camisa. No, quería decir que, o sea, me encantó a mí esa canción cuando yo la escuché en bolero. Entonces yo dije, yo tengo que hacer esa obra, tengo que escribirla para mi generación. O sea, entonces me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Quiero que escribas este tema para vientos. Y yo, vamos, no importa, vamos. Y yo, ese era mi sueño. ¿Y qué pasa con los Ilustres Inmorales? ¿Sigues en esta agrupación? ¿Más bien dan shows constantemente? Sí, ahorita estamos grabando un disco. En realidad este es nuestro primer tema. Sacado al aire con video y todo, con videoclip. El martes de la otra semana vamos a estar grabando igual dos temas más, unos LP, en Machala, en el Teatro Luz Victoria Rivera de Mora. Vamos a grabar un video también ahí, el martes de la otra semana. Si quieren, síganos. Perfecto, les damos todas las bendiciones del caso. Estamos vivos, pero recién hace unas 3 semanas atrás tocamos en Machala con una banda de aquí que se llama Da Pound. También tocamos los Ilustres Inmorales con ellos, y ellos estaban de gira por Colombia. Banda conocida de Quito, sí, Da Pound. Sí, una banda conocida de Quito. Yo allá la conocí, en Machala. Claro, pero no tan conocida como los Ilustres Inmorales, que ahora los acabamos de conocer en el mundo entero. Por algo son ilustres. Ya conocen al trompetista de los Ilustres Inmorales. Un saludo a las bandas de Ilustres Inmorales y a Da Pound. ¿Cuántas bandas tienes actualmente, Camilo? A ver, en realidad yo empecé este año diciendo, yo no voy a tener bandas nunca más. ¿Por qué? Porque me metí a estudiar. Entonces, por lo general, como dicen los chivos, son los sábados. Entonces yo estudio los sábados. ¿Es por eso que estás en Quito? Claro, es por eso que estoy radicado aquí. En realidad viajo por todo el Ecuador, más por las ciudades principales. ¿En dónde estudias? Estudio en la Universidad Católica, estudio educación musical. Pero, o sea, esto me da la oportunidad de hacer giras personales, de viajar a Cuenca, de viajar a Guayaquil, de viajar a Machala, de grabar aquí también. Entonces, yo dije que mi trabajo más quería personalmente que sea en un estudio. O sea, eso es lo que me gusta. O sea, aparte de tener un grupo, dije, no, prefiero estar sentadito en un estudio. La composición musical. Con un buen micrófono o escribir música. Entonces, eso es lo que me planifiqué este año. Pero han resultado muchas cosas. Ahora, el año pasado dejé un grupo que era un dúo de trompetas que se llama El Oro Brass Band. Era un grupo de Machala. Una big band. No, el Oro Brass Band. Es como... Era brass, el brass es vientos, instrumentos de viento. Más al jazz. Entonces tocábamos
tocamos mucha música del mundo en esa. Era un dúo de trompetas y piano y batería, no necesitábamos más. Entonces más era nuestro objetivo llevar el dúo de trompetas a otras expectativas, ¿no? Porque siempre decimos, o sea, imaginamos una trompeta, pensamos en trompeta o pensamos en una banda militar o en una orquesta de pueblo, en una orquesta de salsa, de cumbia. Entonces, no, nosotros dijimos, no, vamos a hacer un dúo con la perspectiva de que la música que toquemos sea la música del mundo, o sea, se note la sensibilidad de una trompeta. Exacto, escuchamos trompeta y pensamos mil cosas. Y precisamente, ¿para qué pensar y pensar más? Porque tenemos aquí la trompeta de nuestro amigo Camilo. Entonces vamos a tocar algo ahorita y vamos a escucharlo. Sí, ¿qué dice ahora el público de todo el mundo, de los migrantes? Escuchamos aplausos por todos lados. Por supuesto, vamos a escuchar a Camilo un poquito. Solo en cabina. ¿Tenemos la trompeta en la mano? Sí. Vamos a hacerlo. Ay, aquí está. Chévere. Tenemos en las pantallas esta trompeta. Y en unos instantes tenemos una sorpresa, porque se viene nada más y nada menos que otra gran música de la familia, que ya la mencionamos, que es Daniela, con quien ha compartido con Camilo un desarrollo musical. Pero por lo pronto vamos a escuchar, a ver, con esa trompeta. Cuéntanos de esa trompeta. Me estabas comentando fuera de cabina que esta es mi acompañante, es trompeta en Quito, profesional. Sí, es una serie media, podríamos decirle. Esta serie está más o menos en unos $1,500, $1,200, hasta 1,900 puedes encontrarla, buscando. O sea, la serie puedes encontrarla en muchas marcas, pero el nivel que tiene la trompeta es para un nivel medio. Para los amantes. No a nivel estudiante, sino a nivel medio y a nivel avanzado. Ya saben, entonces, para quienes quieran estudiar instrumentos de viento, tienen que esforzarse por tener un buen instrumento. Eso sí. Vamos a empezar entonces, Camilo, una cancioncita. Sí. Tenemos una pista que nos pueden colaborar desde el máster, señor David. Claro que sí. Voy a tocarles un tema que se llama Qué maravilloso es el mundo, ¿no? Es un tema de Louis Armstrong. Es mira, muy bonito. Tú, es una canción muy conocida. Sí. Me parece que la popularizó también Joey Ramone, de los Ramones. Tiene muchas versiones. Sí, yo también escuché esa versión y dije, wow, esta canción, o sea, es una canción del mundo, porque todos la conocemos, todos la tenemos en la mente, o si no la hemos concientizado, la hemos escuchado en alguna película, en algún videoclip, de alguna otra banda, una versión. Y es que profunda su letra, porque es, qué hermoso está el mundo hoy. Vamos de ahí a escuchar esta melodía. Estamos con el... Claro, yo tengo lista acá la pista. ¡Ruedémosla! Yo estoy listo. Vamos, dale. Entonces. Desde Machala, Camilo Cruz. A ver, espérate un ratito. Con la famosa canción de tributo a Louis Armstrong. Vamos.
Vamos contigo, Juan. Gracias. Aplausos desde todo el mundo, desde todos los migrantes. Muy sentida esta canción, este tributo a Graham Louis Armstrong. Precisamente en unos segundos vamos a rememorar esta canción. Vamos a ver un video de Louis Armstrong que es una sorpresa. Pero por lo pronto parece que tenemos un nuevo segmento, como les mencionamos antes. Ceres se está transformando, se está renovando. Tenemos un nuevo segmento, David. Tenemos una... Iniciamos, inauguramos desde hoy un nuevo segmento que se llama El Artista Recomendado. Tenemos muchas recomendaciones. Vamos a recomendar películas, libros y por supuesto artistas, obras, todo lo que sea conocimiento y nos aporte a nuestro crecimiento. Vamos con El Artista Recomendado. Gracias, David. El Artista Recomendado. Perfecto, entonces, nacido en Roma en 1928, Ennio Morricone, compositor. Tenemos una foto, me parece, de Ennio Morricone, compositor y director de orquesta italiano. El niño genio, a través de su primer instrumento, la trompeta, compondría a los 6 años su primera pieza. Tal logro no sería ignorado por su padre, Mario Morricone, el cual lo inscribiría en Academia de Santa Cecilia a los 9 años. Para consecuentemente pasar al conservatorio y terminar un diplomado de 4 años en solo 6 meses. En 1946, Ennio recibiría su título y, fiel a su trompeta, comenzaría su carrera tocando en varios grupos de clubs de jazz durante finales de esa década y principios de los 50. Ennio Morricone es un aclamado director de orquesta y actualmente ha compuesto para muchas películas. Muchos muy reconocidos soundtracks, bandas sonoras de grandes películas. ¿Has escuchado Ennio Morricone tal vez dentro de tus estudios, Camilo? Es el compositor de soundtrack de El Padrino. También hay una obra que me encanta de Ennio Morricone que se llama El Cinema Paradiso, también es de una película. Y bueno, tiene muchas obras de películas, de la música contemporánea, de películas que uno ve normalmente y uno no se pregunta, ¿y esa música? ¿De quién es? Entonces, Ennio Morricone, muy característico. Igual, si ustedes se ponen a escuchar, el estilo de él de composición es muy bueno, muy bueno. El Puñado de Dólares también es de él. El Puñado de Dólares. Entonces está recomendadísimo este gran director de orquesta, Ennio Morricone. Se los dejamos de tarea. Y nos vamos a una pausa, señoras y señores, y regresamos en un momento con más Ceres TV. En esta pausa vamos a revisar una improvisación que realizó Camilo, una grabación que está subida a YouTube, precisamente con él y su trompeta. Y al regresar tenemos la sorpresota que les habíamos dicho. Tenemos la participación de la familia de Camilo. Se viene la prima Daniela, con quien nos van a interpretar también, en lo posible, alguna composición musical, puede ser. Claro. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué si no Daniela, es posible, no. Sí. Ahí lo decidiremos. Regresamos a hacer este B. Ya les contaré de dónde sale este tema también. Esta improvisación es de una improvisación de un tema que después lo grabé en un año próximo a esta improvisación. Precisamente eso lo conversaremos en unos después de la pausa, después de esta improvisación. Thank you.
Hacer el Radio. Estamos con Camilo Cruz, músico y gestor cultural de la Casa Crearte de Machala, nada más y nada menos. Vamos a comenzar en unos momentos sobre esta Casa Crearte, que está moviendo mucha música, mucho arte en la ciudad de Machala, la cual es una ciudad muy, muy calurosa y muy acogedora para todo visitante, para todo migrante del mundo entero, porque les recordamos que llegamos a todos los internautas del mundo a través de RadioLaVozDelMigrante.com y a través de Facebook Live, de la página de Ceres y la página Radio La Voz del Migrante. Acabamos de ver una improvisación tuya. Y desde ya les habíamos mencionado que tenemos una sorpresa, que tenemos a la prima de Camilo que se encuentra aquí, que también es música y ha estudiado con él. Le pedimos por favor que se acerque a nuestra cabina de radio mientras Camilo nos cuenta qué pasó con esta improvisación que acabamos de ver. A ver, hasta que entra Daniela. Bueno, esta improvisación es más... Hola. Mi prima Daniela. Esta improvisación en realidad la escribió un otro primo mío que vive en Cuenca, que se llama Isaías Ruiz. Quizás en Cuenca lo conocen, lo conozcan mucho. El famoso racumín, le dicen ahí en Cuenca. Perdón, racumín. Pero no, el veneno, no. No sé por qué, quizás será venenoso. En Cuenca. En Cuenca, sí. Saludos a racumín. A racumín. Entonces, este tema le escribió él. Yo hace más o menos un mes exactamente atrás, Isaías me llama y me dice: primo, ¿sabes qué? Necesito que grabes este tema, el tema que grabamos, un sencillo que habíamos grabado, que era este de aquí. Yo solo escogí esa parte porque era la parte característica, la que a mí me gustaba, ¿no? El tema es muy bonito, él está grabando ya. Hace un mes grabamos con él, me imagino que ya en estos meses debe estar saliendo esa producción. Entonces de ahí proviene esa improvisación, es de Isaías Ruiz. Isaías Ruiz. Es una improvisación entonces basada en una composición ya existente. No. El tema es de él, la obra es de él, y la improvisación es de él. Es parte mía y parte de él en realidad. O sea, él escribió, no es lo mismo que tú escribas en un piano, pero ya cuando va al intérprete, el intérprete pone su sensibilidad, ¿no? Pone su parte, su estilo. Exacto, mucho sentimiento en esta improvisación que acabamos de escuchar. Y precisamente, como les comentamos, está con nosotros Daniela. Daniela, bienvenida y muchas gracias por estar en Ceres TV. Directamente, cuéntanos, directamente desde la ciudad de Machala, Daniela acaba... No sé, coincidencias hermosas de la vida, porque tenemos a la familia de Machala reunida en este set. Daniela, ¿tu apellido? Daniela Ruiz. Daniela Ruiz y Camilo Cruz Ruiz. Entonces, por favor, cuéntanos, ¿ustedes han estudiado juntos música? Sí. ¿Estudias actualmente, Daniela, música? Actualmente no, pero en casa he practicado bastante lo que es el violín. Como... Te vamos a pedir un poco que te acerques un poquito más al micrófono. Ya, ahí. Ya, actualmente, como les decía, no he estado asistiendo a las clases que normalmente asistíamos con Camilo en la Orquesta Sinfónica de Loren Machala. Sí, pero lo que sí he estado haciendo es ensayando en casa con mi papá y con mi hermano, que ellos también son músicos, grandes músicos. Mi papá, él está como nuevo integrante de un grupo que se llama el Trío Madera Dorada. ¿Famoso de Machala? De Loja. De Loja. Sí. Sí, son de Loja. Son de Loja, pero tocan en Machala. Radican en Machala por ahora, sí. Ajá. Sí. El trío Madera Dorada. Trío Madera Dorada, sí. Saludamos al trío Madera Dorada y les deseamos muchos éxitos. Y precisamente se reafirma lo que nos contaba en un inicio Camilo, que toda la familia estuvo concentrada a partir de la música desde muy pequeños. ¿Ustedes precisamente hicieron música alguna vez juntos en su niñez, adolescencia? Cuéntenos. Creo que básicamente en la escuela nos enseñaron, como a todos en Machala, a tocar cualquier instrumento. El más básico era la flauta dulce.
Y yo creo que por ahí todos empezamos. O si no era la flauta, era el metalófono. ¿Y tú, Camilo, con qué empezaste? ¿El metalófono? ¿Qué es esto? El metalófono, un instrumento de percusión Sí, con percusión afinada. un palillito que tocas. Tin, tin, tin. No, No, no el lo metalófono aquí, conoces. en las ciudades, Es es difícil como el que... xilófono, como el vibráfono, así. Vamos a encontrar nuestro operador, Google, director, máster. sí. Nos va a pasar una foto del metalófono. Y si no, Google, por favor. Y entonces, pero nos comentaron detrás de cámara de que habían, o también nos comentaste que estudiaron en la Ah, Sinfónica. sí, o sea, claro, te estaba hablando yo de los inicios, de cuando empezamos recién a querer y conocer el mundo de la música. Pero después sí, ya Camilo y yo fuimos al conservatorio. Yo no lo terminé. Camilo Yo estuvo a tampoco. punto. Camilo estuvo a punto, ya solo le faltó, creo que la tesis. Pero bueno, ahí ya te enseñaban a más profundo lo que era el instrumento que tú querías seguir y todo eso. Camilo sí, estudió la trompeta. Pero más bien yo creo, Dani, que que nuestra primera escuela fue la familia. Ahí, bueno, básicamente no, eso se dice, que Desde la panza. la primera Claro. escuela es la de la familia. Entonces ahí más. Ahí esa fue nuestra primera clase, el escuchar a los abuelos, el escuchar a la familia, el escuchar a los primos, tocar la guitarra, cantar. Esa fue la primera escuela de ahí, como tú dices, ¿no? Fue el conservatorio. Eso sí, ya fue algo más como Tenemos la más. foto del metalófono, ahí A ver está. si sí, esa misma. Tenemos la foto del Aunque metalófono en es de colores. pantalla. Mentira, es Es como igual, una es lo marimba, mismo. digamos. Claro, o sea, son familia. Ajá, sí. Eso les estaba comentando. Ustedes tienen La la suerte marimba. que en la ciudad muchas veces, o digamos, a nivel general, no tenemos, no sé por qué no hay mucha enseñanza de la música a nivel de general, digamos. Quizás no le Quizás dan solo mucha sea yo. importancia, Quizá en pero Machala sí hay más hay bastante, relevancia. hay mucho que hacer. Claro. Bueno, aparte, gracias a eso que dice Daniel, hay mucho que hacer. Por eso mismo nos hemos puesto la camiseta. Estábamos hablando un poco de Casa Crear. Es una empresa que se ha encargado de eso, de rescatar el arte en general, en un espectro general. No solo de la música, sino también del teatro, de la escultura, del arte plástica. Entonces, sí, como que vimos un poco las autoridades Descuido. de Machala y de la provincia del Oro tienen un descuido en realidad sobre el arte, porque Perfecto, nos perfecto. enseñan la Talento no falta. música, perdón, nos enseñan el arte hasta cierto nivel y bueno, la sociedad Solo los no comprende valientes se que ponen. hay un Sí. nivel, hay mucho más por descubrir. Exacto. Precisamente les habíamos comentado que estamos con el, nada más y nada menos, con el gestor cultural de la Casa Crearte de Machale. Entonces, vamos a empezar a conversar de esto. ¿Qué es la Casa Crearte primero? En tus palabras, Camilo, y luego en las palabras de Daniela, porque también parece Ya. que conoce el trabajo de la Casa Claro que sí. Crearte. En Cuéntanos. realidad, Casa Crear es una corporación de Ya. artistas. Entonces, como todos vivimos del arte, la familia vive del arte. Entonces, por ejemplo, yo como gestor cultural de Casa Crear me encargo de la sección artística musical, porque Casa Crear está dividido en secciones, o sea, en las disciplinas artísticas, ¿no? Te explicaba JC que era el teatro, el teatro que pertenece a la parte escénica, ¿no? Las artes escénicas. El visual también. Mi papá hace esculturas, tiene esculturas representativas de la provincia del Oro, íconos también de la provincia del Oro, de los cantones de la provincia. Y mi mamá, ahora recién había pasado elecciones de la Casa de la Cultura. Ella era candidata a a presidenta de la Casa de la Cultura, bueno, por cuestiones ajenas a nosotros. Felicitaciones, siempre relacionadas al arte. Sí, siempre, siempre luchando en realidad por el arte, porque Siempre. esa es la lucha. Bueno, es una envidia que sana que les tenemos de acá desde Ceres, porque de eso se trata todo. Todos deberíamos vivir
del arte y promoviendo el arte. Ustedes promueven teatro, artes visuales, música pintura, y han realizado muchos festivales, hasta lo que tenemos en nuestra información. ¿Cuál es tu percepción de la Casa Crearte, Daniela? La verdad, la Casa Crearte es un lugar muy acogedor para absolutamente todo tipo de artista. No sé si Camilo les ha comentado que van personas de diferentes partes de Latinoamérica y siempre llegan y ellos llegan y donde tú le preguntas, ¿dónde te estás hospedando? ¿O qué estás haciendo? En Casa Crearte, preparando los que son las varietes, ahí donde se reúnen. Qué hermoso. Todo tipo de actos y la mayoría tienen pues su motivo, a veces la mayoría es recreativo, entonces es para niños, para adultos, para jóvenes, cosas así como los que hacía el primo Marcelo, hermano de Camilo. ¿Ya? El fruto del amor, un mensaje muy bonito que daba para la familia y para los qué hermoso queridos, sí. Hermoso, porque hay una apertura al turista, a todos los migrantes del mundo que pasan por Machala pueden conocer la Casa Crearte y desarrollar su arte. Que nos contacten y podríamos. Yo ahorita estoy trabajando en una red, o sea, de que nos estamos conformando a nivel nacional, donde se podrían, si a lo mejor caen en contacto conmigo, puedo relacionarlos con una gira pequeña en el Ecuador, aquí en Quito, en Guayaquil, en Loja, en Cuenca, en Machala. Entonces trabajamos en esa red, ¿no? Entonces, otra cosa que quería decir sobre Casa Crear, que bueno, como todo tiene su comienzo, todo tiene su origen, empezamos a trabajar altruistamente, ¿no? Siempre. Ajá. Por amor al arte. Empezamos haciendo eventos en casa sobre teatro, títeres, cursos de pintura, cursos de escultura, cursos de acuarela, cursos de grabado, cursos de máscaras, títeres, ¿ya? Entonces, ahora último, yo te había comentado, JC, de que en mi sección, este año que pasó, indagué mucho en abrir un poco más el trabajo en la sección artística musical. Entonces, abrí un festival que se realizó en agosto, te había contado, ¿sí? No sé si habías visto. Era el Festival Sonidos de Oro, que se realizó la última semana de agosto. Fue un evento de nivel. Lo llevamos a un nivel, llevamos a Casa Crear a un nivel más elevado, más profesional. Este festival constató de clases maestras de maestros de todo, del mundo, pero trajimos artistas de Venezuela, de Cuba, de ¿dónde más? No me acuerdo. Wow. De aquí de Ecuador también trajimos bastantes. Increíble, se convirtió en un festival internacional. Claro, sí. Ya propiamente dicho. Entonces ofrecimos cursos que duraron una semana, de dirección orquestal, de saxofón y clarinete, de flauta traversa también, de violín, de ¿qué más? De percusión. De percusión sinfónica. Ajá. Entonces todo fue dirección coral también. Se necesitan muchas, ya. Dirección coral. Ajá. Digamos, una preparación de un evento de alto nivel, como dices, que ha brindado mucho, mucho conocimiento ya de nivel profesional, abierto a cualquier clase de gente. ¿A quién fue dirigido En realidad fue dirigido a todo el país. Lo llevamos a todo el país, pero con visión objetiva hacia los estudiantes musicales y a maestros de la provincia del Oro. Increíble. Y parecería que se necesita muchas manos en organizar un festival de estas. Bueno, yo tengo que agradecer en realidad a muchas personas que hicieron posible, principalmente a los ahí está. Tenemos en imágenes lo que fue el afiche del festival Sonidos de Oro. Agradecer a compañeros de aquí de Quito. De lo que fue el primer festival Sonidos de Oro, porque lo importante es que esto se siga promoviendo. Sí, eso ya vamos a conversar sobre los años próximos, que es lo que se visiona. Cami, la iniciativa fue tuya.
La iniciativa sí, fue mía. Y de un compañero más que también por casualidades de la vida tuvimos que hacer un viaje de muchas horas para entender este tipo de cosas, la importancia de este tipo de cosas. Felicitamos esa gestión, Camilo, porque el arte precisamente es lo que revoluciona las sociedades y en seres es por eso precisamente que contamos con invitados de este nivel, como Daniela y Camilo. Daniela, ¿tuviste la oportunidad de asistir a este festival? Cuéntanos. No asistí. Sí, culminaste. Sí, no, sí. Porque sí, el evento culminó. Tuve clases, sí, yo sí estuve en el fue aniversario, cierre. Claro, el festival lo cerramos con el tercer aniversario de la Orquesta Sinfónica de la Provincia del Oro. Perfecto. En el cual Danielita fue. Ah, sí, participé con instrumentista violín segundo, sí. Cuéntanos a la cámara, Daniela, por favor. Quiere conocerte al mundo entero. Saluda, sonríe. Dina, sí. Cuéntanos, ¿cuáles son las experiencias más gratas que has vivido en la Casa Crearte? En la Casa Crearte. ¿Qué les dirías a la gente para que, digamos, visite, promocionen sus eventos, formen? ¿Les podría emocionar para que asistan a los eventos? No, la Casa Crearte siempre presenta actos que uno no se imagina que la gente es capaz de hacer. Y es bonito porque siempre te saca, te desestresas, te abre la forma de ver las cosas y te motiva a que tú también, o sea, algo que te gusta y ves gente que lo logra hacer y que se ve bien, que te inspira a que tú también puedas participar de eso, porque el arte es algo muy bonito y es muy necesario para la vida de todas las personas. Camilo, igualmente una invitación como gestor de la Casa Crearte, al público en general, que tenga alguna idea, digamos, tú ya lo llevaste a un nivel ya superior al traer a todos estos profesionales de, como nos contaste, de varios países, y a dar estos cursos ya de tanto nivel, incluso para aficionados, porque... Claro, sí, tuvimos una acogida muy buena. ¿Hacia dónde apunta ahora entonces la Casa Crearte? Bueno, en respecto a lo que independientemente... Digamos, como consulta, dime. Estoy viendo este programa Seres y digamos soy un artista que estoy viajando casualmente por Machala. ¿Puedo llegar y... Claro. Y digamos promover alguna show personal que pueda tener yo, alguna presentación, performance, etcétera? O sea, en realidad, según hoy hice una llamada a Casa Crear, porque yo estoy también aquí trabajando... poniéndome la camiseta de Casa Crear. Hoy hice una llamada a Casa Crear y me contaron que de aquí hasta diciembre, enero, estamos cogiendo, o sea, nuevas propuestas, nuevas ideas, o sea, la gente que quiera llegar, está las puertas abiertas, que se pongan en contacto con nosotros, con Casa Crear. Entonces, podríamos gestionar de aquí para el año próximo, 2018, unas nuevas presentaciones, quizás... ser la casa quien ayude a ustedes a presentar sus obras, sus ideas, sus visiones, sus clases, todo podemos hacer, esa gestión nos la bancamos nosotros, entonces están las puertas abiertas para todo tipo de artista que quiera llevar a los oídos del público sus propuestas. Y también, bueno, invitar a todos los que nos escuchan a visitar la Provincia del Oro, porque es una provincia muy hermosa. Tiene mucho, mucho oro. Exacto, tiene mucho oro espiritual. Claro. He tenido, y bueno, visual y material en todo sentido, porque Daniela nos quiere decir algo sobre la Provincia del Oro. A ver. Sí, ok. Bueno, alrededor de toda la provincia hay diferentes cantones, ¿no? Uh-huh. Donde el turismo es muy bonito. Digamos, la semana pasada yo estuve en las Cascadas de Manuel, donde son 9 cascadas que tú vas y... ¿Cascadas de Manuel? Las Cascadas de Manuel. ¿Por qué? Sí. ¿Manuel o Emanuel? De Manuel. ¿Y? No sé quién es Manuel. Nadie sabe quién es Manuel. No. Era un señor que tenía una casita al ladito y se llamaba Manuel. ¿Y las 9 cascadas que daban? Sí, pero cada cascada tiene su característica. Casi, ¿por qué? ¿Las cascadas de Manuel en el oro? En el oro. ¿En qué sector del oro? Eran sus cascadas. Sí, ha sido David. Espérense, David. No.
David es originario de Machala y no conoce las cascadas de Manuel. ¿Qué está pasando en el sonido master? Sí, me falta mucho por conocer aún, pero siempre es bueno. El Oro es una provincia increíble. En realidad, en El Oro tú encuentras varias. O sea, no es solamente costa, sino también es. Tú encuentras Amazonía, sí, encuentras piñas, encuentras. El oro. Encuentras, oro. ¿Cómo se llama? Cuarzo, no sé. No. Piñas, Saruma. Saruma, eso. Hay muchos ríos en El Oro. Saruma. Sí, bueno, a ver, yo les quiero contar algo de Ecuador. A veces me preguntan aquí mis amigos, bueno, ¿y qué? ¿Tú vienes de la provincia del Oro? Ah, ya es frontera con el Perú, nada más. No, yo les digo, verán, la provincia del Oro es como un Ecuador chiquito, ¿no? ¿Por qué? Porque como lo que dice David, ¿no? Tiene la costa. Tiene la parte sierra, que son las montañas. Es más templadito. Y tiene la parte que es el oriente, que es el bosque, los ríos, la flora, la fauna, ¿no? Entonces tiene esas las tres secciones, ¿no?, del Ecuador. Y tiene una isla, que sería, ¿no?, como decimos, Galápagos. Tiene una isla que se llama Jambelí. ¿La Isla del Amor queda ahí? No. Bueno, tiene una isla que se llama la Isla del Muerto. Suena al amor. ¿No? La Isla del Muerto. Y en esas islas tú encuentras lobos marinos, pájaros de patas azules. Esta isla queda cerca de Jambelí. Sí, y buena comida. Y buenas mujeres. Y buenas personas. Y hermosas personas, porque yo he tenido la oportunidad de visitar Saruma y Portobelo. ¿Cantones o ciudades? Pequeñas ciudades de la provincia del Oro. Cantones. Donde hemos sido recibidos excelentemente por toda su gente. Mucha cultura en todos esos lugares. Son ciudades muy cultas, en realidad. Porque tuvieron asentamientos, varios asentamientos, en realidad. Norteamericanos, principalmente. Donde, por ejemplo, aquí en el Ecuador todavía no se visionaba el fútbol, allá ya jugaban béisbol, jugaban otros juegos norteamericanos, así, sí, fútbol americano, jugaban eso, natación, mucho polo. Mestizaje, del bueno y del negativo, porque hay que hablar en Ceres hablamos de todos sus aspectos. Parece que se han contaminado por mucha explotación minera los maravillosos ríos del Oro. Tiene que haber una remediación por parte de las autoridades. Esperamos que pongan énfasis en esto y que, por favor, sí, que este tema de la minería contaminante se resuelva, porque, bueno, otra cosa que quería hablar de la gastronomía también de mi provincia. Aquí hay un plato que lo conocen mucho aquí en Quito, que es el tigrillo es propio del Oro. Entonces el tigrillo es propio de, en realidad, saben de cocinar ustedes, chicos. Sí, un tigrillo cuando quieran. Eso también normalmente no se ve en las ciudades. Ni molido. Pocos nos interesamos por la gastronomía. Cada vez más tenemos que interesarnos, pero cuéntanos del tigrillo molido. No, es esa parte. El molido es algo parecido, pero es que el tigrillo lleva queso y huevo. Y el molido solo es el verde majado con un guineo. Guineo verde. Queso. También. Pero el tigrillo es otra cosa, no sé. Sí, tienen que ir a Saruma y conocer Saruma y conocer sus platos típicos. Se está despertando todo el apetito aquí en la cabina de Ceres. Sí, ya, ¿qué? Y David, el máster, nos cuenta cuánto tiempo tenemos para el programa. Bueno, estamos un poco con el tiempo. Quería aprovechar el momento para leer algunos saluditos. Parece que, por favor. Sí. Juan Carlos tiene también muchos fans, amigos de la infancia. Lenin Machado Álvarez dice que saludos, compañeros del Matovelle. Paul Escandón aquí apoyando a Juanca. Raúl Albán dice felicitaciones, ñaño Juan. Juan, en realidad, no sé si será algún apodo. Y Kenny Pacheco dice saludos a los primos, también es primo. ¿Quién? Kenny Pacheco. ¿Kenny? Ruiz. Hola, primo. Saludos a todas esas personas hermosas que has mencionado, David, en el máster. A Raúl, a Paul, a Lenin
y a los primos de la familia. ¿Kenny? Kenny, perfecto. Bueno, volvemos al... Queremos conversar de una última visión suya, ustedes, sobre el arte, pero para ello nos vamos a un próximo bloque. Y nos vamos con uno de nuestros últimos segmentos que tiene que ver sobre la película recomendada. Porque les hemos comentado que estamos en un nuevo formato de Seres TV. Entonces estamos promoviendo cosas que nos remuevan desde dentro y que nos aporten a nuestro crecimiento. Aquí Camilo nos aporta a nuestro conocimiento musical con su arte. Daniela igual con todo su conocimiento, también de la música y también de la gastronomía. Nos habló del molido. Y entonces, a continuación vamos a ver una película recomendada. La película recomendada. We're proud to present all the way from the sunny shores of California, the James Dean of Jazz, the Prince of Cool. And he's here playing a double bill with our very own Miles Davis and Dizzy Gillespie. Making his Birdland debut, Chet Baker and his quartet. You want some advice, Baker? Go back home to the beach, man. Come back when you've lived a little. Hello, fear. Hello, death. Hello, Dad. All right, folks, that's a wrap. I could have played myself, Chet. You're not an actor. Neither are you. Well, that's true. Don't tell anyone. Why don't you come back with me to my place and we can sing? That's not a good idea. Mm-hmm. How about you? You forget what you always check. Stop! No more jazz, junkie. He's got severe trauma to the neck. He's lost all his front teeth. 28 years of practice gone. He'll never play again. What did you do? You're gonna kill yourself because you can't play trumpet anymore? Yes. Forget about Birdland. All you need now is some time. And you? Hey, Junior. You trying to dry out again? My funny Valentine. Perfecto, acabamos de ver el tráiler de un peliculón, Born to be Blue, nacido para ser un hombre de blues, del director Robert Beaudreau. Escribe y dirige esta película biográfica sobre el mítico trompetista de jazz Chet Baker. Precisamente está relacionada al tema que estamos tratando de hoy, la música tan hermosa que hace Camilo Cruz con su trompeta. Chet Baker, un famoso trompetista durante los años 60. La película se centra en la figura de Baker en uno de sus momentos más importantes. El trompetista empieza a rodar una película donde el protagonista es él, y lo que cuenta es su propia vida. El corazón de Baker volverá a estar ocupado por una joven actriz, compañera de rodaje, llamada Jane. El amor hará que Baker pierda la cabeza y su pasado turbio vuelva al presente para atormentarlo y no dejar que pueda seguir adelante. Bueno, en resumen, Chet Baker parece que ha tenido unos problemas con las sustancias en su vida. Psicotrópicas. Sí, como suele pasar con... Sí, no sé, las películas de ahora ya son un poquito más crudas, ¿no? Te muestran ya como que la realidad, porque los artistas, o sea, nosotros conocemos Mozart, Beethoven, ¿no? O sí. Sea, y decimos, ¿y de qué se murió Beethoven? Ah, se murió sordo. ¿Y Mozart de qué se murió? Ah, en el Requiem de Mozart, ahí dice todo. Pero no, o sea, la profundidad ahorita de las películas como esta de Chet Baker, igual yo vi hace poco. ¿Qué conoces sobre Chet Baker? Bueno, es un intérprete del jazz, ¿no?
También ¿lo has estudiado en tu formación? No he tenido la oportunidad, pero he escuchado mucho Miles Davis, que es como un referente también para Chet Baker. Uh-huh. Bueno, las películas que te digo, ¿no? Cuéntanos. Entonces, esta película que yo vi, igual este tráiler, tiene mucha referencia, o sea, las drogas, ¿no? Hacia el consumo, hacia este tipo de emociones muy fuertes que tienen ellos, ¿no? Y las decisiones que ellos toman como artistas, ¿no? Exacto. Además, ¿qué pasa? Pero también, o sea, pongo en referencia a Mozart y a Beethoven porque, o sea, yo leí a Mozart, leí a Beethoven, leí a Bach y tienen sus relatos, o sea, sus referencias entre otras personas que hacen comentarios, que se han llevado comentarios de descendencia en descendencia. O sea, también hablan sobre que Mozart también, o sea, era un alcohólico, también era un mujeriego, también, o sea, también llevaba una vida así muy intensa como este tipo de artistas. Pero, por ejemplo, uno pone la película Amadeus, que es la película de Mozart. Claro, peliculón. Ajá, entonces no te sale esa parte de la vida. Y dice, bueno, se murió escribiendo el Requiem de Mozart, pero no te sale... O sea, la realidad es que se dice que murió de triquina. O sea, en esos tiempos la enfermedad, la triquina, no tenía cura. Entonces, una afectación al cerebro. Claro, una afectación directa al cerebro. Entonces, Mozart se quedó loco. Murió escribiendo. Claro. No terminó el Requiem. Bueno, sabemos también que el cine muchas veces espectaculariza sus historias para hacerlas más... Más show, digamos, más especialmente Hollywood, más llevaderas. En parte no está mal porque eso es lo que nos da el séptimo arte, espectáculo, claro. Show. Si se asentaran más a la realidad sería interesante. Pero bueno, está recomendadísima esta película de Chet Baker que acabamos de ver, que se llama Born to be Blue, nacido para ser un hombre de blues. Y precisamente estamos en el cuarto bloque de Seres. Estamos retransmitiendo a todo el mundo a través de RadioLaVozDelMigrante.com por streaming, por la página de Seres y por la página de La Voz del Migrante. Le recordamos que estamos con Camilo Cruz, músico y gestor cultural de la Casa Crearte de Machala, y también estamos con Daniela Ruiz, su prima, y también música. Y actualmente, ¿a qué más te dedicas, Dani? Cuéntanos. Mirando la cámara, nuestros migrantes. Aparte de hacer tigrillos, ¿no? Aparte de hacer un excelente molido machaleño. No, verás, con mi mamá en casa, trabajamos ahora último vendiendo tacos en casa. Se llama Taco Molocos, le llamamos nosotros. Esto suena delicioso. Es el arte de la gastronomía, uh-huh. Señores migrantes. Así, eventualmente, en eso pasamos. Estamos muy pendientes también de probar estos suculentos tacos, uh-huh. Que estamos promocionando aquí desde Seres. Vamos a un tema. Ustedes chicos que han estudiado arte, que han pasado por todo esto, en nuestro último bloque siempre preguntamos a nuestros invitados su percepción sobre el mundo actual del arte en el Ecuador. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven un mundo artístico ideal para la gente, en el que todos podamos desarrollar nuestra pasión? ¿Ven alguna limitación por parte no sé si de la sociedad, del Estado, de las entidades privadas? La gente a veces está muy preocupada por ganar dinero y el arte que muchas veces no ve lo económico, sino solamente ve el desarrollo del ser humano, no toma en cuenta de estos puntos. ¿Qué opinan ustedes? Yo, bueno, sí, yo sé que tú empezamos por Camilo. Más que nos va a dar su opinión. Ay, ya hemos hablado de esto también, creo. Evidentemente, en la historia, el arte ha sido el primer pilar fundamental para el desarrollo de las sociedades, ¿no? Lo hemos tenido en Roma, en Grecia, Egipto también tiene arte. En la actualidad, yo creo que habría que concientizar más bien que en la sociedad existe mucha gente con dinero, mucha gente con posibilidades, pero las posibilidades que ellos
transmiten son muy banales. Entonces, en realidad, el verdadero consumo de las sociedades es el arte. No es un shopping, no es si tengo más ropa, si tengo... No, es la belleza intelectual que uno debe tener, en realidad. No es... Por ahí me he topado mucha gente que cree que la plata se gasta en eso, en ir al shopping, en comprar, en vestir, en el zapato, mientras más tengo más tacos mejor, mientras más tengo más ropa es mejor. Espera, mientras no sean los tacos de Dani. Por favor. Pero mientras más tengo tacos de Dani mejor. Claro. Eso sí. Bueno, ahí es al contrario. Entonces, más bien yo creo que habría que desarrollar ese tipo de mecenas del arte, ¿no? Exacto. Has tocado un punto importantísimo, porque es este. Actualmente la gente hace arte, pero las escuelas nos han enseñado que no se hace arte para uno, sino arte pensando en cuánto va a vender tal o cual producto. Claro. Y este punto es importantísimo. Claro, ese es otro punto, pero ya desde la perspectiva tuya, como trayectoria musical. Por ejemplo, a mí me llaman a veces y me dicen, oye, por favor, quiero que toques en tal lugar, pero no tengo plata y tal cosa. O sea, ¿yo qué pongo en consideración? O sea, yo no pongo en consideración el dinero. Primeramente, le digo, dime cuánta gente va a ir. Entonces, para mí es mejor, porque ¿qué gano yo ahí? O sea, no voy a ganar económicamente, pero voy a ganar a que un porcentaje de personas me vean y en el futuro, después de 50 años, 30 años, digan, me vuelvan a ver tocar al trompetista y digan, oye, yo lo vi una vez, y hoy día lo vuelvo a ver. Entonces, y ahí creas el mecenas que te digo, ¿no? O sea, yo quiero tenerlo, el trompetista. Entonces ya se vuelve otra perspectiva, ahora desde la parte filosófica del arte. Muy buena visión la que nos acabas de contar. Claro, o sea, ahora desde la parte filosófica del arte, yo creo que sí, uno debe producir hasta más no poder. O sea, uno debe, ese es el trabajo de uno, no es que uno hace arte por el dinero, sino uno hace arte por trascender, porque en la historia diga, este fue el artista, este fue la persona que vivió en mi época, yo lo conocí, este es su trabajo. Esa escultura que ves ahí fue su trabajo, esa dejar canción historia que escuchas ahí es su trabajo. Ese es el legado que debe dejar el artista. Así como por un desarrollo musical personal. Claro, y eso también. Porque si nos ponemos a pensar, de aquí a unos 400 años... Nuestro legado no sé dónde vaya a quedar, pero de pronto estoy pensando... Pero, o sea, si documentamos, me imagino que esto está documentado y este video lo vamos a ver cuando tengamos tú y yo, bueno, tú unos 60, yo quizás, no sé, unos 50. Sí, puede ser. Eso no te pregunté cuántos años tiene. Sí, en secreto no revelamos la edad del conductor. Ahí se revela mi edad, pero no la tuya. No, bueno, o sea, lo importante modelo... es llegar y ver, o sea, que nuestros hijos digan, mira, mi papá tuvo un programa de radio con JC. Exacto. Mantenemos el misterio sobre esto, pero en algún momento daremos detalles Facebook totalmente completos sobre sobre quién está detrás de todo el equipo de seres. Por lo pronto estamos conociendo a Camilo y vamos a este tema que es, les tengo un dato. El dato es que el Ministerio de Cultura acaba de lanzar su fondo de fomento, un concurso a todos los artistas, músicos, en todas las áreas, música, arte plástica, gestión de proyectos culturales, con un fondo de $3 millones. Habíamos hablado en un programa anterior de que $3 millones muchas veces no solventan ni la realización de una película de Hollywood, como la que acabamos de recomendar, de Chet Baker, que probablemente costó algunos millones de dólares. Se hacen puentes, digamos, obras monumentales de miles de millones de dólares. Hablamos de, puede ser, del Metro de Quito. En el caso del arte, el arte que transforma a sociedades, como lo mencionaste, que promete la revolución del mundo, incluso cuando es un arte sincero,
$3 millones a esto no es demasiado poco. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Dani no nos ha comentado al respecto. ¿3 millones es mucho o es poco? Depende. Hablamos de que... Bueno, lo que les digo. Yeah. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mientras solvente todos los gastos que son, que serían la preparación, estamos hablando sobre para crear $3 millones dirigidos a todo un país, a todo un país y solo un país, o sea, solo por aquí. Digamos para que está todo. Dirigido a ¿cuántas personas vivimos en el Ecuador? 15 millones de personas, 17. De ese porcentaje. Si le dividimos 3 millones para 15, nos corresponde a cada uno. Un 4% son artistas. Un centavo. Son artistas, pero. O sea, los que hacen eso. ¿Qué serán? Unas 1.500 personas. 1.500 personas que apliquen al proyecto. O sea, cada proyecto. Me o sea, la que iniciativa es buena. O sea, que por fin que se haya. Que tenga una dotación asegurada por parte del Estado. Sí. ¿Tú qué opinas, Camilo? Si te acercas un poquito más al micrófono. Yo creo que debería más que antes poner un dinero, o sea, es primero la propuesta de los artistas. Entonces, en base a eso podríamos hablar de si es suficiente o es poco. O si hay que agregarle. Es que por eso no se sabe qué se va a gestionar o qué es lo que se va a realizar. Hablamos también... Claro, porque lo que nos están diciendo, o sea, hay 3 millones, hay pelense. Vean no lo que conmigo. Hacen, claro. Sí. Y uno nunca sabe en cómo va a terminar todo eso, si va a ser bien administrado, o si va a dar garantía lo que vas a hacer, claro. Y les pongo otro punto... Importante. Importante también, que es el tema de... Ahorita lo iba a mencionar, se me fue, pero es el tema de... Digamos, se lanza esta convocatoria a muchos artistas de muchas ramas, pero a veces afectan también las tendencias, no llamemos ideológicas, sino ya de por sí, digamos, la esencia de cada autor. Muchas veces puede chocar con ciertas visiones políticas que hay detrás de quienes seleccionan las obras. Si alguien tal vez esté contándonos una obra dramatúrgica de cine que un poco choque con la visión de turno de quien está manejando el Estado. Claro. Entonces, si acá, muchas veces en la música, hay música instrumental muy hermosa, hay música tradicional tan bonita, pero también hay música social, como nos puede dar muchos. Cualquier género. En ese aspecto, quizá en la música hay que respetar pues los gustos de cada quien. O sea, todos tenemos diferentes perspectivas, diferentes gustos, por eso la música hace de todo, o sea, hay de un tanto para tanto, así como las músicas protestas para los que se llevan más del medio, así también como a los que les gusta, digamos, a los mayores que les gusta los pasillos, hay también a los que los más salseritos, así, pero o sea, todo para diferentes gustos, también no puede ser egoísta o mezquino de que no, a ti te gusta ese tipo de música, no te vamos a apoyar porque es esto, que no te queda. Como el niño al que canta, el Michael. Sí, Michael, algo así. Ajá, Michael, ya. Él empezó cantando varios géneros musicales y al primero le decían no, al segundo tampoco, al tercero tampoco, y se quedó con vallenato. O sea, Vallenato. Vallenato. Digamos que está más en un rango de más música, más comercial, popular, digamos, ¿no? Pop, viene del género, de la palabra popular, entonces es como que sí se maneja, hay alguien que te maneja detrás, un... Bueno, si una disquera muy grande. Disquera. O sea, por ejemplo... Pero hablamos del verdadero arte, que revoluciona y transforma y choca, ejemplo, y rompe ideologías. Eso, cito a Víctor Jara, o sea, fue lo que tú dices, o sea... Exacto. Él protestó contra el sistema y lo mandaron a matar, lo mandaron a cortar la lengua. Lengua y los dedos. Sí, no, algo nos está diciendo nuestro compañero David en el máster. Cuéntanos. Quiere hablar de Víctor Jara, creo.
Bueno, no. Sí, ¿quieres darnos opinión personal sobre muy, el tema? Muy extenso. No, sí, bueno. Yo tengo mi opinión, pero parece que nos quieren cerrar la casa. Oh, no. Estamos con el tiempo. Sí. Bueno, qué pena. Les dejamos. Cada persona en sus casas tendrá una opinión diversa, pero es importante que un poco también proyectemos aquí nuestro pensar desde seres y conocer qué está pensando el resto de humanidad. Claro, o sea, no dejar las ideas de lado, no dejar que se desvanezcan en un día pasajero, sino que hay que ejecutarlas, hay que hacerlas. Y que trasciendan. Y que trasciendan con esa visión, con esa perspectiva. El dinero no lo es todo, o sea, cuando tú visionas el dinero, te quedas en el dinero y no al ideal, no llegas al ideal, hay que llegar al ideal. Qué hermoso pensamiento, Camilo, nos quedamos con ese pensamiento, desarrollar nuestros ideales y desarrollarnos como seres. Unas últimas palabras, Daniela, a la gente que ha visto la obra de Camilo, que ha conocido un poco más de Machala, de lo que está sucediendo en la provincia del Oro, tanto en la Casa Crearte. Cuéntanos. Que puedan ver todo esto como ejemplo, como inspiración, para que puedan impulsar, puedan iniciar su vida artística, porque como les decía, es importante dentro de la vida de cualquier persona, y hacer arte para alegrar tu vida. Gracias. Y Camilo, unas últimas palabras. Bueno, con todo lo que he dicho una parte de mi vida, hay también muchas cosas más atrás de lo que he contado. Y bueno, hago mucho trabajo musical, producción musical, igual en escena y en estudio, gestiones culturales también en la provincia y en el Ecuador. Entonces, si cualquier cosa me quieren contactar a mí o quieren contactar a Casa Crear, síganos en las redes sociales, síganme en mi cuenta personal de Facebook, de Twitter, de Instagram. ¿Qué es cuál? En Facebook me pueden encontrar como Camilo Cruz, en Instagram como Camilo Cruz también estoy, ¿no? Sí. Y en Twitter como Camilo Trump. Trump, deletréanos de eso, por favor. Camilo y Trump, de trompeta. T-R-U-M. M-P. No, Trump. No tiene que ver con... Con Donald Trump. Nada que ver. Sí, ya he recibido muchos comentarios. Ah, que eres hijo de Donald Trump, ¿no es? Yo creo que deberías cambiarlo a Camilo Brás. Camilo Brás. No, está bien. Gracias por ese aporte. Gracias, David Chin, por la invitación. Igual a todos, gracias. Igual espero vernos en una próxima edición. Gracias a ti, por supuesto. Son bienvenidos cuando ustedes gusten, Dani y Camilo. Gracias. Le recordamos a todos nuestros seres que estuvimos con Camilo Cruz, músico y gestor cultural de la Casa Crearte de Machala. Y les recordamos que están totalmente las puertas abiertas en Machala cuando ustedes deseen visitar la Casa Crearte y tengan alguna propuesta artística desde seres. Y como nos dijo Camilo, los invitamos. Agradecemos la presencia entonces de Camilo Cruz a Seres TV. Le recordamos a todos nuestros internautas que pueden revisar el programa completo de Seres en nuestra página personal de YouTube. Estaremos subiendo este video al YouTube de Seres y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo programa de Seres TV. Gracias. Muchas gracias a todos los internautas. David en el Máster nos quiere decir algo. Sí, que contento de tener acá a mis primos y qué bien que hayan venido. Siempre es un gusto resaltar a artistas como ustedes y más aún si son mi familia. Gracias, David. Nos estamos enterando de que han sido familia de David en el Máster. Esto es nuevo. Perfecto, toda la familia Ruiz unida y la familia Cruz. Y qué hermoso que sigan creciendo a partir del arte. Bien. Nos vemos en el próximo programa. Chao. Chao. Naves multidimensionales han pisado la Tierra. Desde los confines del cosmos y desde el interior del planeta, un grupo de seres se dirige a la cabina de radio. ¡Oh!
¡Oh, no! ¡Esperen! Su energía irradia luz. ¡Es amor! Escuchadme, seres. Nadie quedará ajeno a nuestra palabra. Tu cerebro ya no sirve como templo. Solo tu corazón es verdadero. ¿Qué está diciendo? No lo entiendo. No cedas al dolor, porque no es cierto. Nuestro amor los acompañará por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Bienvenida, bienvenido a Seres Radio.